¿Cuántos años tienes tú cuando entras en ETA? Pues entonces tendría 17, 18 años. 18 años. Estaba trabajando. Trabajaba en el ayuntamiento de jardinero. Vivía muy bien, la verdad. ¿Y por qué entras en ETA? Sí, sí, sí. Pues no sé. Un momento ahí de falta de madurez y muy grande, ¿no? Y no lo sé, no lo sé. Me dejé arrastrar, ¿no? También pensé, no sé, recuerdo al principio un poco como un pensamiento de crío, ¿no? Decir, bah, hago aquí esto, echo una mano y luego ya, no sé. Sí conocí en cambio, mira, y justo el otro día estuve hablando con uno de eso, personas que se les propuso y dijeron que no. Y no una ni dos, ¿eh? Y el otro día se lo decía a uno, digo, joder, ¿cómo tuviste tú ese momento de madurez, ¿no? En ese momento, porque te tienes que poner en ese contexto, que éramos unos críos. Y ser de ETA era ser un héroe. Entonces decía, joder, ¿cómo tuviste tú ese momento ahí de... hostias?